tocar El Carnaval de la Vida de Julio Jaramillo. Este pasillo está en el tono de re menor, pero en el requinto es como un la menor. Okay, entonces empezamos el punteo y lo separamos en frases. La primera frase sería esta. Okay. Entonces empezamos con esta posición. Sería segunda cuerda abierta y tercera cuerda primer traste. Luego hacemos esta otra posición. Sería segunda cuerda tercer traste y tercera cuerda segundo traste. Y esta posición la vamos a arrastrar hasta la segunda cuerda quinto traste y tercera cuerda cuarto traste. Luego tocamos tres veces más aquí. Sonaría así. Luego quitamos el anular y ponemos el índice en el tercer traste de la segunda cuerda. Luego esta posición la arrastramos dos trastes para atrás. Quedaría la segunda cuerda en el primer traste y tercera cuerda en el segundo traste. Luego hacemos esta otra posición. Sería tercera cuerda, segundo traste y cuarta cuerda, segundo traste. Luego saltamos a esta posición de acá. Sería segunda cuerda y tercera cuerda en el quinto traste. Tocamos dos veces. Esta frase suena así otra vez. Luego la siguiente frase es... Entonces hacemos primera cuerda, cuarto traste. Luego segunda cuerda, quinto traste. Luego subimos a la primera cuerda, séptimo traste. Segunda cuerda, noveno traste. Luego esta misma posición la subimos tres trastes más. A la primera cuerda, décimo traste. Y segunda cuerda, doceavo traste. Luego subimos a esta posición. Sería primera cuerda, doceavo traste. Y segunda cuerda, treceavo traste. Luego bajamos a la posición en la que estábamos. Sería primera cuerda, décimo traste. Segunda cuerda, doceavo traste. Y bajamos dos trastes más. A la primera cuerda, octavo traste. Segunda cuerda, décimo traste. Otra vez, esta frase suena así. Ok, entonces aquí me olvidé de poner en la tablatura porque tal vez no lo vayan a entender. Se hace muy complicado. Pueden hacer este martillo. Sería cuando hacen esta posición de primera cuerda, cuarto traste, segunda cuerda, quinto, pisan el quinto traste de la primera cuerda. Pisan y jalan. Luego acá, bueno, acá tendrían que pisar el décimo traste de la primera cuerda. Luego acá, pisarían el doceavo traste de la primera cuerda. Y luego ya lo hacen normal. Luego la siguiente frase sería. Hasta ahí. Entonces ponemos esta posición. Sería primera cuerda, séptimo traste. Segunda cuerda, noveno traste. Luego hacemos un arrastrado hacia el doceavo traste de la primera y segunda cuerda. Luego tocamos cuatro veces más aquí. Son tres, cuatro veces. Luego quitamos el anular y ponemos el índice en el décimo traste. Luego esta misma posición la bajamos dos trastes más. Quedaríamos en la primera cuerda, octavo traste, segunda cuerda, décimo traste. Luego hacemos esta posición. Dejamos el dedo índice que está en la segunda cuerda, décimo traste. Y ponemos el dedo medio que está en la segunda cuerda, décimo traste. Y ponemos el índice en la tercera cuerda, noveno traste. Y luego acabamos en esta posición. Sería primera cuerda, doceavo traste, segunda cuerda, treceavo. Otra vez esta frase suena así. La última frase para acabar sería esta. Entonces estamos en esta posición. Ponemos el dedo anular o el meñique en el quinceavo traste de la primera cuerda. Luego quitamos. Luego vamos a esta posición. Sería primera cuerda, décimo traste, segunda cuerda, doceavo traste. Bajamos un traste con esta. Con esta posición sería en la primera cuerda, noveno traste, segunda cuerda, onceavo. Luego volvemos a la posición en la que estábamos. Luego bajamos a la primera cuerda, séptimo traste, segunda cuerda, noveno traste.
y luego subimos un traste más. Y acabaríamos en la primera cuerda, octavo traste, segunda cuerda, décimo traste. Luego hacemos esta terminación. Sería tercera cuerda, noveno traste, cuarta cuerda, décimo traste. Luego volvemos a la tercera cuerda, noveno traste. Luego segunda cuerda, décimo traste. Y luego hacemos un rasgueo desde la cuarta cuerda hacia la primera, con esta posición. Entonces luego el punteo se repite exactamente igual. La diferencia es que vamos a terminar en un La mayor, bueno, es un Re mayor, pero en el requinto es como un La mayor. Es la única diferencia. Entonces, vamos a chequear la última frase de la segunda vez que se repite. Estamos acá, ponemos el dedo en el anular en el quinceavo traste de la primera cuerda, quitamos, luego vamos a esta posición. Hacemos normal como habíamos hecho la primera vez. Luego venimos a la primera cuerda, séptimo traste, segunda cuerda, noveno traste. Y en vez de acabar acá, vamos a acabar acá. Ahí es como si estuviéramos acabando en un Re mayor en la guitarra, un La mayor en el requinto. Entonces aquí acabaríamos en la primera cuerda, noveno traste, y segunda cuerda, décimo traste. Luego hacemos el terminado. Sería tercera cuerda, noveno traste, cuarta cuerda, onceavo traste. Volvemos a la tercera cuerda, noveno traste, y acabamos en la segunda cuerda, décimo traste. Y luego hacemos el rasgueo para abajo desde la cuarta cuerda. Y eso es todo el punteo. Entonces, para el acompañamiento en la guitarra, para acompañar solamente son dos acordes: es un La mayor, luego un Re menor y otra vez La. Así se va solamente la mayor y Re menor durante el acompañamiento, y luego en la voz ya vienen otros acordes. Pero bueno, eso es todo. Gracias.